Se inauguró hace poquito mes, en agosto del 2018, bueno, con muchas necesidades, la estamos pasando las necesidades porque me bajaron el pan hasta diciembre y de ahí hasta el día de hoy no me bajaron la mercadería, nada, pero bueno, siempre hay gente humilde que me está dando una mano. Las necesidades más del merendero son, por ejemplo, las ropas para los niños, calzados, que hay chiquitos que vienen que son de escasos recursos. Y bueno, y lo que más también me estará haciendo falta en estos momentos es azúcar, el pan de todos los días, si alguien me puede colaborar con pan o con tortas dulces, mermeladas, picadillo, queso, que se le va variando día a día, así todos los días se va haciendo algo nuevo. Y bueno, nosotros queremos eso, que alguien se puede colaborar con eso, que es lo más urgente que necesito yo, es el pan. Por ejemplo, los días feriados yo abro igual. Yo abro igual, no le cierro la puerta a los chicos porque los chicos están viniendo. Encima estoy pensando en si yo consigo más ayuda, abrir los sábados, porque los sábados los niños también te vienen a pedir. Bueno, a la mañana me han venido a pedir desayuno, no les pude dar porque por la falta del pan. Pero bueno, si yo consigo que alguien me done pan, no todos los días, sea por día por medio o dos veces por semana, sería muy bueno, pero eso es mi necesidad más urgente, el pan, azúcar. Digamos la dirección específicamente donde está ubicado el merendero, un número de teléfono. El merendero está entre Zurita y Güemes, Avellana y Tula, entre Zurita y Güemes, la numeración es 1162. Es eso lo que más necesito, no necesito... ¿Y algún numerito de teléfono de contacto? Sí, el 154-93-7155.